Buenas tardes. Estamos en el Centro Universitario de Sarapiquí, en Puerto Viejo, de ese hermoso cantón herediano. Y hoy vamos a tener, no exactamente una charla, sino un intercambio de ideas con un grupo de empresarias y empresarios de la zona. Algunas están empezando, otras ya tienen negocio en marcha. Y la idea es hablar un poco sobre temas generales de contabilidad. Le digo a las personas asistentes que cuando tengan una duda o quieran consultar algo, simplemente levantan la mano y yo les doy la palabra, porque la tónica de esta, que va a ser más bien tipo conversatorio, es que yo voy exponiendo temas con un orden, pero las preguntas pueden surgir en cualquier momento, y yo más bien las invito, y digo las porque en este momento solamente hay damas presentes, para hacer la consulta. Comentábamos que hoy vamos a centrarnos en un tema financiero, o más bien contable, conversando, hablando sobre la importancia de la contabilidad y cómo una MIPYMES puede llevar su propio registro contable en un afán de trabajar con orden, en un afán de que cada transacción quede plasmada en el papel y que cada transacción tenga su comprobante. En contabilidad, la persona responsable de un área, de una empresa, debe tener el registro de la transacción, ingreso o egreso, y el comprobante. La ley o regla general es que de lo que no hay comprobante no existe. Eso lo asume la persona responsable. Entonces, damas y caballeros que nos escuchen, en contabilidad es indispensable registrar todas las transacciones y que haya un comprobante de cada una de ellas. Yo comentaba que en una MIPYMES, la empresaria o el empresario puede llevar la contabilidad básica del negocio. No es complicado. A como la empresa va creciendo, se va haciendo más compleja, surge ya la necesidad de la asesoría profesional de un contador o contadora, porque las transacciones se vuelven más frecuentes, más amplias, más profundas, más complejas. Y otro aspecto importante es que si ustedes actúan a título personal, es una historia. Y si actúan a título de una sociedad mercantil, y en este momento les pregunto, ¿ustedes están actuando o piensan actuar como personas o como personas jurídicas? En el caso del turismo, trabajan como persona jurídica. Ok. En el caso de ustedes, trabajarían como persona física. Persona física significa que trabajan a nombre de ustedes. Persona jurídica es que se amparan a una sociedad mercantil, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, en comandita. En esta charla vamos a tratar tangencialmente esos temas. Por ejemplo, en el caso suyo, ¿cómo era su nombre? Doña Alicia, usted sí requiere de llevar una contabilidad formal, en el sentido de que requiere un profesional o una profesional en contabilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad mercantil tiene una complejidad por definición, por ser sociedad mercantil. Entonces, una persona que tiene conocimientos en contabilidad se le dificulta y no tiene potestad legal para llevar esos registros formales. Al final del camino, usted puede llevar los registros, pero ante cualquier acto público requiere el refrendo de un contador o contadora pública autorizada. Entonces, si usted trabaja con una sociedad mercantil, contrate a un contador o contadora para que le lleve las contabilidades y emita lo que vamos a ver dentro de un rato. El primer tema que vamos a tratar se denomina, o lo denomino, la contabilidad financiera. Repito, esto va a ser algo
somero, superficial, pero vamos a tocar lo más importante en este aspecto. A las personas presentes les indico que lo que veamos en la pantalla ustedes lo tienen en sus fotocopias, de manera que no tienen que copiar absolutamente nada. Bueno, muy bien. Me decía María José que usted quería trabajar en parte alimenticia. O sea, usted se refiere como a poner una soda a un restaurante. Bueno, sí, me interesa más la parte alimenticia y sí, como la parte familiar, hay un negocio que es como de venta de postres. En este lugar de Puerto Viejo de Sarapiquí es un epicentro turístico. ¿Por qué? Porque aquí convergen muchas rutas turísticas. Entonces, una oportunidad para iniciar un negocio está alrededor de los turistas, como por ejemplo en el caso de suyo. En esta misma aula yo impartí un curso para mujeres empresarias, y era interesante los negocios que tenían las señoras, y recuerdo uno de cajetas que tenía un nombre complicado, no me acuerdo, pero el logo o el emblema del producto era una tortuguita. Entonces, en la zona era conocida como Cajeta de la Tortuguita, pero ese no era el nombre, ¿verdad? A lo que voy es que, habiendo un epicentro turístico y ruta de paso de la producción de piña y similares en la zona, aparte de que Puerto Viejo va a ser paso de la nueva vía norte que viene desde Nicaragua. Entonces, cuando se complete ese tramo de Chilamate a Huehuetecúper, que creo que se llama así, van a quedar conectados y va a venir un tránsito pesado de transporte de carga y de personas desde Nicaragua y hacia Nicaragua. Entonces, Puerto Viejo va a ser un epicentro y un emporio de negocios para las personas que se establezcan a tiempo, ¿eh? Las personas que lleguen primero van a golpear dos veces. Muy bien, veamos esto. Tratemos de esbozar un concepto de contabilidad financiera. La contabilidad financiera es el registro por partida doble de las transacciones de una organización pública o privada, con o sin fines de lucro, con la intención de salvaguardar los activos de la firma y generar información pertinente para terceros. Y enfatizo eso, información pertinente para terceros. La contabilidad financiera es lo que generalmente conocemos y que representa ya sea una foto en un momento de la situación de la empresa o el balance de pérdidas y ganancias durante un periodo de la empresa. La contabilidad financiera tiene una particularidad, y es que cuando tenemos el dato, ya pasó. Cuando viene el tiro a marco y el portero no alzó las manos a tiempo, ¿eh? Y cuando las alzó, ya pasó, saque la bola del fondo, 1-0. ¿Qué significa eso? Que la contabilidad financiera es muy importante para terceros y sirve para tomar decisiones hacia el futuro. Hay otra contabilidad que se llama contabilidad de costos y que cualquiera de ustedes la puede llevar en su empresa y que se refiere a registrar el día a día de lo que pasa en la empresa y tener ustedes mismas, ustedes mismos, el dato para tomar decisiones sobre la marcha, sin esperar a que llegue un estado financiero que puede llegar 15 días, un mes, hasta un año después. En mi caso, yo represento dos sociedades mercantiles en donde un colega lleva la contabilidad financiera. Él está trabajando en este momento, la próxima semana o en 15 días, él me presenta los estados financieros, se presentan las declaraciones a tributación y ya pasó. Yo sé lo que va a pasar. ¿Por qué?
porque es una, son empresas que tienen un funcionamiento muy sencillo. Yo tengo en mi mente todas las transacciones, pero ¿qué pasa? Es una, son dos sociedades mercantiles, entonces yo no puedo llevar la contabilidad. Tiene que ser alguien que conozca del ramo. Ustedes pueden llevar su propia contabilidad, sobre todo cuando es contabilidad de costos. La contabilidad financiera se refiere al registro de las transacciones en una forma ordenada y lógica, secuencial, a llevar comprobantes de cada transacción, ingresos o egresos, y después generar información para terceros, ¿verdad? Accionistas, administración tributaria, bancos, bolsa de valores, clientes y otros. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Recuerden, si tienen alguna pregunta, simplemente la hacen, ¿verdad? Aspectos que influyen en la contabilidad financiera, la actividad a la que se dedica la organización. Es muy diferente cuando tenemos un comercio, que en el auditorio no hay ningún comercio representado. Es muy diferente cuando se trata de un servicio, que es como el caso de doña Alicia, que usted da servicios al sector turismo por medio de visitas guiadas, senderos, fotografías, espacios para picnic y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué compra el visitante? Por supuesto, si usted tiene souvenirs para la venta, también los vende, pero el visitante lo que está comprando es una experiencia, diría yo. ¿Qué significa eso? Estar en un lugar donde de repente nunca ha estado, en un ambiente donde de repente nunca ha ido, ¿verdad? Y ahí no solo estoy hablando de turistas del extranjero, también costarricenses que nunca han estado en esta zona. Por otro lado, María José nos indica que ella quiere ir en la línea de servicios de alimentación, ¿verdad? Es un servicio, pero para hacer el sándwich o la empanada, usted tiene que transformar materia prima, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en su contabilidad vamos a tener harina, queso, sal, margarina, agua, ¿va? En el suyo va a tener transporte, guías, salarios. Y en el caso suyo, que también es turismo, ¿verdad? Entonces, cada actividad desgrana los rubros de costos y los rubros de ingresos. ¿Qué significa eso? Que con solo saber qué actividad es, ya desde el plano contable se puede prever lo que después vamos a llamar el cuadro de cuentas. Cuadro de cuentas es la lista donde se va a registrar las transacciones contables. Pues tenemos las formas de organización, vean lo que hablábamos, personas físicas, personas jurídicas. Doña Alicia es una persona jurídica, las otras dos compañeras son personas físicas, o actúan o están por actuar como personas físicas. Y los documentos comerciales que se utilizan. Y en esto hay que hacer una salvedad, porque existe la actividad formal e informal. ¿Qué es la actividad formal? Una actividad lucrativa o no, que se desarrolla amparada a los diferentes requisitos que exigen las instituciones y la ley, como tener patente, tener permiso de salud, tener facturas timbradas, tener empleados asegurados, etc. Si usted está formalizada, amerita que lleve una serie de registros. Si no está formalizada, los registros son menores, pero se está actuando no al margen de la ley, porque existe un proceso lógico y previo antes de cualquier formalización, que no vamos a discutir en esta charla porque es tema de otro enfoque. El asunto es que usted puede actuar como persona física o jurídica y puede estar dentro de un ámbito formal o informal. Muy bien, veamos esto. Principio contable básico. ¿Qué es una cuenta contable? ¿Qué es una cuenta contable? ¿Alguna de las personas presentes se atrevería a definir qué es una cuenta contable? Ahora que vimos algunos principios que afectan la contabilidad, ¿alguien se anima? Yo diría que eso es, ¿sí?
Por ejemplo, donde están las entradas están los gastos de la empresa. Ok. En efecto, cada tipo de transacción debe tener un nombre, ¿verdad? O sea, ingresos. Digamos, doña Alicia, voy a especular, porque yo no conozco su negocio. Digamos que usted tiene ingresos por venta de souvenirs, que usted tiene ingresos por comisión de la agencia de tours por llevarle visitantes a su lugar, que usted tiene tarifas que le cobra a una persona o un grupo de personas que llega a su negocio a hacer el tour, ¿verdad? A pasar el día o el mediodía, lo que sea, ¿verdad? ¿Okay? En el caso de María José, usted tiene, digamos, que paga alquiler, digamos. Usted tiene insumos, ¿verdad? Como la harina, agua, mantequilla, sal, azúcar, etcétera. Usted tiene salarios, usted también tiene salarios. En el caso suyo es parecido a doña Alicia, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que una cuenta contable es todas y cada uno de los sitios o de los registros donde vamos a llevar lo que pasa en la empresa, ¿va? Y ahora vamos a ver que la contabilidad se compone de una ecuación contable y de cuentas de tres grandes ámbitos. Véalo acá. Ven, aquí tenemos la partida doble, pero quiero que nos concentremos en la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Esa es la ecuación contable. ¿Alguna vez habían escuchado ustedes esa ecuación contable? ¿Alguna vez la habían escuchado, no? Sí. Yo sí, porque nosotros sí pagamos contable. Okay. Entonces, los activos, pasivos y patrimonio. Lo que no he logrado, porque nunca lo he logrado entender, qué significaba cada cosa eso. Ok, hoy vamos a conocer un concepto básico de cada uno de ellos. Y para eso requerimos irnos al inicio de las cosas. Véalo acá. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El activo representa lo que la empresa posee. El pasivo muestra lo que la firma debe. Y el patrimonio es el capital de la organización. Entonces, vámonos al origen. Cuando se origina una sociedad o una empresa, sea física o jurídica, sea iniciativa de una persona o de más de una, todo el tiempo hay un capital inicial, todo el tiempo hay un aporte, ya sea que lo aportó la persona de su propio peculio o que lo adquirió por medio de un préstamo. Pero todo el tiempo en el inicio de una sociedad, en el inicio de una empresa, sea formal o informal, sea una persona física o jurídica, sea de una sola persona o más de una, se inicia con algo. ¿Qué es ese algo? Vamos a repasar el caso de doña Alicia, la propiedad donde se hacen las caminatas. Bueno, esa propiedad tiene un valor. No vamos a hablar aquí de quién la aportó, pero quien aportó la propiedad para hacer ese sitio de turismo o de caminatas, eso es parte del patrimonio, ¿eh? Vayámonos a la infraestructura. ¿Quién aportó la infraestructura? ¿Quién hizo los senderos? ¿Quién construyó los ranchos? ¿Quién construyó los servicios sanitarios, las zonas de estar? ¿Usan bicicletas o caballos para hacer los recorridos? No, todo es caminando. Ok, pero me explico, todo es infraestructura. Después viene, ok, la empresa está lista para iniciar, pero no iniciamos a 100 por hora, ¿verdad? Hay que pasar un periodo de introducción, de conocimiento. ¿Y qué pasa? Dice que a veces se van meses sin que los ingresos cubran los gastos. ¿Qué significa eso? Estamos por debajo del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que aportar mientras los ingresos cubren todos los gastos y hasta que los ingresos superen a esos gastos y empiece a haber ganancia.
Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que ya ahí estamos hablando del activo. Ok, el aporte es patrimonio, pero también se transforma en un activo. La finca, la infraestructura, la inyección de capital para que el negocio funcione mientras los ingresos no llegan a igualar o superar los gastos. Y el pasivo es lo que la firma debe o adeuda. ¿Qué significa eso? Los compromisos que tenemos. ¿Ok? Entonces yo me voy a permitir anotar acá la fórmula contable porque la vamos a ir revisando a cómo avanzamos. Muy bien. El principio contable es que lo que la empresa posee tiene que ser igual a lo que debemos más el capital de la organización. ¿Qué significa eso? Un poco lo que comentábamos antes de iniciar la charla, que hay una razón de apalancamiento que se llama. Eso es medir la capacidad de pago que tiene la empresa. Esa razón siempre tiene que ser menor que uno. ¿Por qué? Porque es dividir lo que debemos entre lo que tenemos. Si esa razón nos da uno o más de uno, significa que lo que tenemos lo debemos o que debemos más de lo que tenemos. Entonces ya es una, no es una situación crítica, pero sí es una situación digna de revisión, porque la empresa se endeudó en más de lo que tiene. ¿Qué significa eso? Que probablemente hay un socio o el dueño está amparando las deudas de la empresa con propiedades de esa persona. Ok, damas y caballeros, esto es complejo, ¿eh? O sea, la contabilidad es compleja. Por eso esta charla lo que pretende es como despertar inquietudes, y sobre todo a las personas que piensan iniciar un negocio o ya lo iniciaron. A doña Alicia la felicito porque tiene su contador y eso garantiza que los registros y el manejo contable financiero de su empresa esté en buenas manos. Para quienes no lo tienen, ahorita vamos a ver cómo pueden llevar ustedes los registros. ¿Para qué? Para que trabajen en orden. Pero la contabilidad es muy compleja, de manera que en este conversatorio que vamos a tener o que estamos teniendo, no esperen ustedes salir siendo doctas o doctos en contabilidad. Lo que sí van a tener es una serie de bombillos encendidos, que llamo yo, ideas, luces, para seguir investigando. La solución completa es estudiar contabilidad, pero de repente no es su aptitud o su inclinación. La otra es, si tengo una empresa, contrato un contador o contadora. El punto intermedio es, lo primero es mi iniciativa como empresaria o empresario. Llevar las cosas en orden es algo deseable para tener éxito, y la contabilidad es nuestro aliado en eso. Algo que debemos tener claro es que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Qué significa eso? Que si de activo tenemos 100 colones, esto significa que de pasivo debemos tener 30 más 70. ¿Ok? O si este es 100, aquí tenemos que tener 50 más 50. ¿Ok? Contablemente siempre es igual. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la parte matemática de la contabilidad. La contabilidad tiene un componente matemático exacto y un componente humano también. Y también un componente de control. ¿Qué significa eso? Que la parte matemática siempre va a dar esto, ¿eh? Pero después la parte humana, científica, es cómo hago los registros, ¿eh? Y después, cómo hago para formular los estados financieros. Y por último, el estado costarricense, a través de tributación directa, el Ministerio de Hacienda, le da privilegios a las personas físicas o jurídicas para aplicar ciertos gastos a su
tasa impositiva. ¿Eso qué significa eso? Que hay deducciones que yo puedo tener, pero para eso hay que conocer, ¿verdad, señoras? Uno no nace aprendido y a veces uno mismo no sabe que hay una serie de gastos que uno puede deducir del impuesto sobre la renta. En el caso de los asalariados, podemos deducir un monto por el cónyuge, un monto por cada hijo o hija, un porcentaje de los aportes a los planes de pensión y algunos otros rubros. Las empresas tienen aún más privilegios y prerrogativas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que deben estudiar. Mi recomendación para las personas emprendedoras es entender la contabilidad, pero como una forma de trabajar con orden. No desvivirse por llevar su propia contabilidad. Ahora vamos a ver que cualquiera de ustedes puede llevar los registros contables en una forma ordenada, pero no pretendamos ser contadores o contadoras porque fueron a un curso de contabilidad o a una charla. En estas charlas lo que se despierta es inquietudes, pero nunca hay soluciones. O sea, la ecuación contable son dos cursos en la universidad. Lo importante es que a ustedes les quede claro qué significa la ecuación contable y el por qué. Lo que yo tengo debe ser igual a lo que debo más lo que aporté. Si yo puse la finca aquí, vea qué interesante, doña Alicia, digamos que la finca, en contabilidad el rojo está estigmatizado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Vean, significa pérdidas, ¿verdad? Yo por eso lo dejo siempre para el puro final. Vea, por ejemplo, digamos que el aporte en finca y en infraestructura que usted puso fueron 150, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el patrimonio es 150, pero usted también va a tener un activo por 150. ¿Por qué? Porque yo aporté la finca y la infraestructura a la empresa. Digamos que otro socio o otra socia aportó 50 en efectivo. ¿Para qué? Para hacer ciertas compras. Por ejemplo, decidieron ponerle uniforme a los empleados. Decidieron comprar bicicletas para hacer recorridos. ¿Y qué pasa? Ya hay que entonces en activo también hay 50. ¿Qué es lo que sucede acá? Que este aporte de 50 se transforma aquí en una cuenta que se llama Cajibancos, tal vez. ¿Qué significa eso? El efectivo. ¿Para qué? Para pagar los salarios y los gastos, agua, luz, teléfono, etcétera, de los primeros 3 meses. La finca y su infraestructura vale 150, patrimonio, pero aparece aquí también como, como finca, como edificaciones, como mejoras. Todas esas son cuentas contables. Atención, se nos unió un caballero, eso es bueno. Tenemos a Rigoberto con nosotros. Bienvenido, Rigoberto. Ahorita lo ponemos a hablar. A ver. Ven, entonces el principio contable es este. Yo aporté la finca y la infraestructura que vale 150, ese es patrimonio. En el activo, ¿eso cómo se refleja? Por decirlo de alguna forma, 100 de la finca y 50 de infraestructura y mejoras. Son cuentas contables diferentes. Eso puede ser muy complicado. Pero entonces, ¿qué pasa? Tiene que también, ahora sí, salió a relucir el rojo. También pedimos un préstamo por 15. ¿Por qué un préstamo por 15? Sí, porque compramos un microbús para transportar a los visitantes desde el centro de Puerto Viejo. ¿A dónde queda la finca suya, doña Alicia? De ahí. Ok, para llevar a las personas visitantes del centro de Puerto Viejo al sitio donde van a pasar el día o el mediodía. Tenemos tours de mediodía y de un día. El tour de un día va con almuerzo.
estoy especulando. Entonces, ¿qué pasa? De ahí que yo pedí un préstamo o le quedé debiendo a la empresa distribuidora del microbús 15. Debo 15, pero también tengo un activo, vehículos, 15. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. Lo que quiero es que vayan visualizando cómo se ve esto, en que lo que suma o resta a un lado tiene que sumar o restar al otro, o amortizarse del mismo lado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un pago, ahí no. Iba a decir algo que no es correcto. Estas son transacciones sencillas en contabilidad. Vamos a ver otras que son un poquillo más elaboradas, pero el principio siempre es el mismo. Lo que suma de un lado, suma del otro, o lo que resta de un lado, resta del otro. O en un mismo lado, por ejemplo, el día que yo haga el pago, mensual del microbús, sale de Caja y Blancos 1,000 pesos y se reduce la deuda por el vehículo en 1,000 pesos. Uno. Aquí resta, aquí suma. Entonces, ese es el principio contable. Vean, vamos a ver esto, señoras y señores, véanlo acá. Principio contable básico: el debe y el haber y la cuenta T. Una misma transacción afecta el debe o el haber de dos cuentas diferentes de un lado de la ecuación, o una cuenta de cada lado. Eso es lo que estábamos viendo. Esto a veces puede funcionar o parecer un trabalenguas, ¿verdad? El asunto es tener presente siempre la ecuación contable y que lo que suma a un lado tiene que sumar al otro, o lo que resta a un lado tiene que restar al otro. Veámoslo acá en forma de cuenta T. Ven, el formato de cuenta T, porque tiene una forma de T, es tan antiguo como la contabilidad. Ahora que mencionemos al libro mayor, les voy a contar cómo eran los libros mayores en otros tiempos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba contabilidad. Cuando yo estudiaba contabilidad, o cuando yo fui a la universidad, y ahí no habían teléfonos celulares, no habían computadoras, no había internet. Lo más avanzado que había era el Telex. ¿Quién de ustedes ha visto un Telex alguna vez? Nadie ha visto un Telex, ¿verdad? Vayan al museo a verlo. Era lo más avanzado que había. El Telex era para mandar un telegrama por teléfono, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que de Alemania mandaban uno, despachada cargamento de fuses, barco tal y tal, salió hoy de Hamburgo a las 8:30 a.m. hora del este. ¡Pam! Y llegaba aquí a una oficina en San José y le dije, ya salió la carga nuestra, y ahora llega como en 2 o 3 meses, ¿verdad? Y dije, pues viene por barco. Y en ese tiempo los barcos hacían muchos recovecos y no eran tan eficientes como los de ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dije, que ahora todo esto se lleva digitalmente. El cierre de nuestro conversatorio de hoy va a ser ver algunas aplicaciones en Excel que le hacen la contabilidad fácil a ustedes. ¿Y la idea cuál es esa? No es sustituir al contador o contadora, sino que, aunque usted lo tenga, doña Alicia, yo le voy a recomendar que usted lleve esos registros. ¿Por qué? Porque a veces el contador o contadora, cuando llega con la contabilidad financiera, le pasa lo que decíamos, ya pasó. Entonces dice, yo me gané todo eso. Tanta plata me gané yo el mes pasado. ¿Y dónde está? Y hay uno, ¿dónde? ¿Por qué? Porque los registros contables de un momento dado no necesariamente registran lo que fue pasando. Es muy complicado, pero vean ustedes. Debe y haber significa más o menos, menos o más. ¿Y cómo era que funcionaba esto? Vamos a pasar aquí, vean. Vamos a tratar de hacer aquí algunas transacciones, vean. De activo, caja y bancos. ¿Ok? Entonces, perdón. Caja y bancos. Aquí vamos a ver.
vehículo, por pagar, y aquí vamos a tener patrimonio. Ok, vean ahí, a la derecha de la cuenta T, las cuentas de pasivo y patrimonio aumentan. Ok, entonces vea qué interesante acá. Patrimonio aquí sube en 150, ok. Y acá al otro lado, vea qué vacilón, finca, ok. Vamos a ver el otro, vea. Ese 50 viene aquí, caja y bancos, tenemos efectivo. Ah, ese es platica. Esta es tierra, esta es infraestructura sobre la tierra, esto es efectivo. ¿De dónde viene todo eso? De los aportes de capital de los socios o del socio o la socia que inició el negocio. Vea esto. Después, 15 y 15. Ok, compramos un vehículo a crédito, lo debemos, pero también tenemos un activo, que es el vehículo. Entonces vean ustedes la cuenta T, hubo un tiempo en que había el libro de ahora vamos a verlo, el libro de mayor, era un libro de cuentas, mira que había un montón de cuentas y uno tenía que apuntar en el encabezado todas estas cosas, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, yo tuve de profesor al que era contador de la librería universal, ¿verdad? En estos tiempos entonces el señor nos explicaba los libros de contabilidad que ellos llevaban, ¿verdad? Eran gigantescos, tenían que movilizarlos entre dos personas y ponerlos en una mesa como estos y abrirlos, ¿verdad? Y ese montón de cuentas era una cosa escalofriante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se hacía a mano, y las famosas máquinas de contabilidad y las viseras, y el contador siempre vistió muy elegante, con camisa clara o blanca y corbata. Entonces se ponían como unos protectores de manga acá. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estaban todo el tiempo así, ¿va? Entonces aquí para que no les diera la luz y aquí para que no se les ensuciara la camisa. Ese era el contador tradicional. El contador de nuestros días es como el que usted conoce, ¿va? Que anda con la PC, abre, le explica y dice, le voy a imprimir el estado, ta, 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 pum, pum, ahí está. O se lo deja en CD o se lo manda por correo electrónico. Son los cambios de los tiempos. ¿Vieron un poco cómo es que funciona la contabilidad? El activo que son estas tiene que ser igual, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Claro, y alguien puede decir, de ahí, lo que pasa es que yo tengo un socio, él puso la finca y 50 para funcionar, yo le dedico 8 horas diarias a la empresa sin devengar, o le he dedicado tantas horas a la empresa sin devengar un salario. ¿No es eso un aporte? Ya, yo digo que sí. Lo que pasa es que hay que valorarlo, ¿eh? Por ejemplo, esta empresa que mi amigo hace, la contabilidad, ya, yo le he dado a esa empresa más de 10.000 horas. Ese ha sido mi gran aporte. 10.000 horas y 2 carros que los destrocé atendiendo la finca. ¿Es eso un aporte? Viera lo que tuve que pelear yo con mis socios para que me lo reconocieran como un aporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los aportes patrimoniales no es solo bienes mesurables, o sea, dinero, un carro, una casa, una propiedad, también es tiempo, también es conocimiento, también es asesoría. Entonces, esta cuenta de patrimonio puede
puede ajustarse, ¿verdad? Puede variar. ¿Qué es lo que sucede ahí? De ahí que si yo pongo aquí en patrimonio, vea lo que pasa acá. Digamos, si yo pongo aquí en patrimonio 15 por el aporte en horas, ¿cómo lo registro en otro lado? De ahí de repente, hey, ponelo acá. Horas por pagar, Jorge Cunillera, ¿verdad? ¿Ok? Perdón. Escribo muy mal. Aquí estoy yo especulando, damas y caballeros, ¿ok? Y personas que nos escuchan. Digamos que los socios aceptaron que a Jorge Cunillera se le va a reconocer un aporte patrimonial de 15 por las horas hombre que le ha dedicado a la empresa. ¿Ok? Entonces, ya, y el patrimonio ya creció ahí. Entonces, el contador abre otra cuenta T. Horas por pagar a Jorge Cunillera Canalidas, que soy yo. ¿A dónde apunto esas 15? ¿A qué lado lo apunto? ¿A qué lado lo apunto? Esa es una de pasivo, se apunta aquí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo aporté. No dinero, no especie. Aporté tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado la compañía me va a reconocer 15 a mí. ¿Por qué? Por el tiempo que otorgué. Y si son 15 por mes, esto va subiendo en 15 todos los meses. Lo que pasa es que después ya no se puede seguir poniendo en patrimonio. Esto es complicado, damas y caballeros. Lo que quiero que les quede claro es que la contabilidad es complicada, ¿verdad? No pretendan ustedes, con un curso de contabilidad, con una conversación, con esta experiencia que estamos teniendo aquí, ya salir sacando pecho a ese, que me echen cualquier contador. No. Y la contabilidad tiene unos laberintos complicadísimos. A doña Alicia le recomiendo, agárrese de su contador o contadora, conviértala o conviértalo en su asesor, en su apoyo, ¿verdad? Que no sea solo una persona que genere estados financieros todos los meses, sino una persona que se convierte en su asesora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona es como el médico o la doctora de su empresa, ¿verdad? Ella, el contador o contadora, llega a conocer a su empresa íntimamente, sabe en qué área estamos débiles, sabe qué área hay que reforzar. Y si usted llega a compenetrarse como con mi amigo, mi amigo, el que lleva las contabilidades de las dos empresas que yo represento, él se gana un honorario. Él gana 550 mil por año. Pero a él no le gusta que le pague por mes. ¿Por qué? Porque dice, mejor dámelo a fin de año para sentirlo. Entonces, entre noviembre y diciembre yo le pago los 550 mil. Pero eso es por llevar los registros contables y hacer los estados que vamos a ver ahora. Pero la asesoría que él me ha dado a mí, ¿verdad? La forma como él ha argumentado cuando Tributación ha querido cobrar de forma indebida, pues pucha, eso no tiene precio, como dice el anuncio, ¿verdad? No tiene precio, y él no cobra ni un 5 más, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, uno debe tener 3 profesionales muy amigos y cercanos a usted. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? 3. Voy a decirle el primero, un abogado o abogada. ¿Cuál otro? ¿Ah? El contador. Todavía no lleguemos al contador. ¿Cuál otro? Doctor. Un doctor, correcto. ¿Y cuál es el otro? El mecánico. ¿Por qué? Sí, porque el mecánico es el doctor del carro. Y el contador, la cuarta persona, es el doctor o doctora de la empresa. Entonces, no tengamos un contador o contadora al que hay que andar persiguiendo, que dame los estados, que mira, que ya es noviembre y no me has dado el de agosto, yo quiero saber cómo voy, me explico, sino más bien que sea una persona proactiva. Entonces, son 4 personas, señoras y señores,
médico, abogado, mecánico, contador o contadora, si son empresarias y empresarios. Si no lo son, pues no sienten esa necesidad. Y repito, la contabilidad básica de una MIPYMES la pueden llevar ustedes, si actúan a título personal. Si actúan a título de persona jurídica, como doña Alicia, tengo un contador desde el principio, porque si no se le va a hacer un berenjenal. Y después, ¿qué pasa? Aparece tributación diciendo, mire, usted tiene 2 años de no tributar, es tanto de multa, tanto de... pasivo, a pedir prestado, ¿eh? ¿Por qué? Porque me están cobrando 2 millones, me están cobrando 3 millones y no los tengo. Y si no pago en tanto tiempo, me cierran el negocio. Entonces, a pedir un préstamo para pagar, como le tocó a la Nación recientemente, ¿va? Casi 2.300 millones de colones por un asunto tributario. Pero bueno, ese no viene al caso. Muy bien, damas y caballeros, vamos a tratar de eso ya lo habíamos visto, es cómo aumentan. Vean esto. Esto lo vamos a ver ahora. Hay 2 libros básicos en contabilidad: el Diario General y el Mayor General. El libro de diario se le llama también el libro de primer ingreso. El libro de diario es donde registramos las transacciones de una forma cronológica y secuencial de todas las transacciones, ingresos y egresos. ¿Quién de ustedes ha tenido un libro de diario al frente? Usted tiene que haberlo tenido, no. ¿Ese es el que lleva un secretario? Lo puede llevar cualquier persona. Atención, ¿a qué me refiero? No tiene que ser contador o contadora para llevarlo. Lo que pasa es que transformar los asientos de diario en mayor, o sea, mayorizar y después transformar eso en estado financiero, eso sí es complicado. Usted tiene que hacerlo. Usted y usted y usted no tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque trabajan a título personal. Entonces, ustedes pueden llevar su libro de diario y el libro de diario es todo lo que necesitan. Si ustedes van al banco a pedir un crédito, ¿qué les va a preguntar el banco? ¿Sabe qué les pregunta? Usted lleva cuaderno. Pues creen que uno es tonto, ¿ah? El banco cree que uno es tonto. Entonces, usted lleva, ¿a qué se refiere él cuando le pregunta? Usted lleva cuaderno. A lo que se refiere si usted apunta los ingresos y los egresos por día. Vamos a ver al final. No, yo no llevo cuaderno, yo llevo un libro de diario y en digital. Y aquí está. El fulano o la fulana del banco se le cayó la mandíbula, ¿eh? Se le empieza a acomodar. ¿Perdón? Correcto. Y digamos, la misma historia con tributación, ¿verdad? Digamos que ustedes dicen, quiero formalizar, entonces vamos a ver con qué figura me cobijo en tributación. Si como régimen simplificado, tradicional, persona física con actividades lucrativas. Ojo, los dos primeros rigen para ciertas actividades. Entonces, ¿qué le dice el de tributación? Las mismas preguntas, ¿verdad? Entonces, yo no llevo cuaderno, yo llevo un libro de diario y digital. Eso lo vamos a ver en un momentito. Lo importante, damas y caballeros, es que hay 2 grandes libros. El Diario General, que es donde yo apunto todo. Ahora vamos a ver un ejemplo, van a ver. Es más, veámoslo de una vez. No, ahorita lo vemos. Y después, ¿qué es mayorizar? Es hacer esto. Alimentar las cuentas contables. En esta charla o conversatorio nos vamos a quedar en el Diario General, porque yo no quiero incentivarle ni a los presentes ni a los que nos escuchan en sus hogares o en sus trabajos a que se pongan a mayorizar. La mayorización es ya una actividad compleja y de ahí para adelante tiene que ser usted contador, contadora o estudiante avanzado para poder hacerlo. Pero es sencillo llevar el Diario General, que es la base que exigen las entidades gubernamentales que rigen aspectos tributarios, bancarios, municipalidades y demás. Entonces, en una MIPYMES, usted lo que necesita es llevar el Diario General y ya vamos a ver un comprobante por cada línea. Doña Alicia, usted siga con su contador o contadora, porque siendo sociedad mercantil requiere
de los registros del contador. Ahí no tenemos vuelta de hoja. En el caso mío, las dos empresas que represento, yo en 120 segundos les repito todo lo que hace, porque todos los meses es igual, nunca pasa nada. Pero hey, yo puedo llevar el diario general y después, ¿cómo hago el resto? Se requiere de una persona, un contador, para que haga todo eso, para una persona jurídica. Para una persona física se puede hacer lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no requiero tener el estado de resultados de Jorge Cunillera. No, el estado de resultados de Jorge Cunillera es mi declaración de ingresos, mi declaración de gastos. El balance general de Jorge Cunillera es, yo lo que tengo es esto, taji bancos, tengo una finca, tengo mejoras y tengo un vehículo que todavía estoy pagando. ¿No? ¿Ok? Si hay preguntas, pregunte. Rigoberto no ha hecho preguntas usted. ¿No? Me preguntaba más cuando hablábamos sobre estas charlas. Vean esto, damas y caballeros, vamos a ver esto acá, véalo. ¿Ok? Vean, este es un mayor general. Ok, vamos a ver el libro de diario para que ustedes vean. Las personas que están presentes en la sala tienen los materiales impresos. Después de la presentación que estamos viendo, viene un ejemplo práctico. Después de ese, viene un ejemplo práctico de transacciones habituales de una empresa que inicia. Ese es un ejercicio básico contable donde se enuncian una serie de transacciones, donde se enuncian una serie de movimientos que requieren registro contable, tanto de índole de ingresos como de índole de gastos. Vea, por ejemplo, acá. Este es un libro de diario. Este es un libro de diario, damas y caballeros. Ve, aquí ponemos la empresa, el periodo, y después vea, cada línea es una transacción. En un mismo día puede haber 0 transacciones o 1236. ¿Ve? Todo depende de cada una de sus empresas. Y este es el libro de diario. Yo voy a seguir acá. Estos datos se basan en un ejemplo que se desarrolla, pero la idea acá es que ustedes vean cómo se registra. Lo primero es, ve acá, fecha. Ese fue mayo 2 del 2013. Compra de telas en Almacén La Economía. Hay una salida por 2.500 colones. ¿Perdón? Sí, adelante, doña Alicia. Ahí, por ejemplo, uno dice compras de telas, porque yo llevo contabilidad de este bendito libro. ¿Hay que poner el número de factura? Es deseable poner el número de factura, correcto. Y si pagó con cheque, el número de cheque con el que se pagó. Y si se hizo por transferencia electrónica, el número de comprobante de la transferencia electrónica. Muy buena observación, doña Alicia. El ejemplo es bastante rudimentario en ese sentido, pero usted tiene toda la razón. Y las personas que están aquí presentes tienen un ejemplo del libro de diario que es más completo porque tiene lo que usted nos indica. Porque un asiento del libro de diario, ahora vamos a ver. Este es la aplicación en Excel. Vea este, por ejemplo, el mismo 2 de mayo hubo una venta de ropa para casa al contado por 1.250. Al siguiente día se pagó la factura eléctrica del INSI. Se volvió a vender ropa, el mismo 3. El mismo 3 hubo recuperación de ventas a crédito. Entonces, ¿qué pasa aquí, damas y caballeros? Que usted se va llevando aquí el mes de mayo, anotando en esta columna los ingresos y en esta columna las salidas.
Y esta aplicación les permite ir llevando el saldo. ¿Qué significa eso? Que si yo hago este cambio, por ejemplo, ahí dice 2.850, pero no, ese es un error, dice usted, son 3.850. Entonces yo simplemente hago el cambio, ¿eh? Y vieron cómo cambió. No, y no deja manchón ni nada, ¿va? Yo qué interesante, pero después usted dice, pero es que las ventas también están equivocadas. Fueron 2.850. Entonces yo quiero que ustedes vean este dato de acá, damas y caballeros. Vean cómo este aumenta a 2.000. Véalo aquí. Entonces yo digo, no, es que ahí fueron 2.850. ¡Pa! ¿Vieron? Entonces, ¿qué significa esto? Este saldo. Ese saldo no significa ganancia ni pérdida, si fuera negativo. Simplemente nos está mostrando un poco el saldo que va quedando de las operaciones, ¿verdad? Y lo más interesante del libro de diario no es esto. Este es un plus o un dato adicional que ustedes obtienen para el control. Por eso le decía a doña Alicia que si usted lleva esto, usted le va tomando el pulso a su empresa día a día. Cuando el contador llega con el estado de mayo, en junio o julio, ¿ah? Y le dice, mire, doña Alicia, eso ya lo sabía yo, desde el 31 de mayo, porque a mí me enseñaron a llevar esto, ¿eh? Y entonces el contador sabe, doña Alicia sabe de cuentas, ya no la puedo vacilar, ¿ah? Hay contadores que, hay profesionales que lo vacilan a uno. ¿Por qué? Porque uno no sabe. ¿Sabe qué profesionales me pueden vacilar a mí todo lo que quieran? Los de informática. Los de informática, sí. ¿Por qué? Porque soy un lego en la materia. Entonces, cuando me explican algo, tengo que decir, sí está bien, no tengo argumentos, ¿verdad? Pero vean qué interesante lo que estoy diciendo. Entre más sepa usted de un área que le compete a su negocio, más sólida está usted para enfrentar el quehacer diario y para hablar de tú a tú y para exigirle al contador o contadora, mi amigo, el contador, yo sé que él, y hubiera así un espectáculo, así viera cómo se hace, qué bonito, güey, puches, que está esto muy complicado. Dura de 2 a 3 días hábiles haciendo todo el año de contabilidad, o sea, 550 mil pesos por 2 o 3 días hábiles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De ahí, todo el año, ¿verdad? Y él es el responsable legal de lo que apunte, ¿verdad? O sea, el contador tiene una responsabilidad legal porque tiene fe pública. ¿Qué significa eso? Que lo que firmó el contador, si no está bien, al representado le puede caer una orden X o Y, pero el contador incluso puede perder su licencia para ejercer. ¿Por qué? Porque si se nota impericia, lo devuelven a la universidad. Y si se nota manejo fraudulento, lo sacan de la universidad y lo meten a la cárcel. Okay. Entonces, vean esto, damas y caballeros, este es el libro de diario. ¿Cómo se completa la ciencia? Cada línea debe tener un comprobante. De esto es lo que dijo doña Alicia, la factura del almacén La Economía por este monto. Ventas de ropa para casa al contado. Si en la empresa no emiten factura por cada transacción, ustedes deben llevar la anotación de lo que se vendió cada día. Cuando se inscriban en algún modelo tributario, ahí les van a explicar cómo llevarlo, ¿eh? Porque la tirilla de caja sirve, pero si usted no tiene caja electrónica, tiene que anotarlo, ¿verdad? Ok, vea este. Pago factura electricidad del ICE. Estos son datos de fantasía, por supuesto, damas y caballeros. Ve, ¿qué tiene que tener usted? Vamos a seguir con el ejemplo de doña Alicia. Estos 650 puede ser la factura del ICE con el comprobante de pago. Incluso puede llevar agregada la copia del cheque, ¿verdad? Puede ser el comprobante del pago electrónico por medio del banco virtual, ¿verdad? Que esa, damas y caballeros, es otra herramienta poderosísima para las MIPYMES, el banco virtual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay que ir al banco, ¿verdad? Ya no hay que ir al banco, ¿verdad? Incluso usted puede pagarle a Almacén La Economía esos 2.500 colones por medio de una transferencia electrónica, ¿verdad que sí? ¿Okay?
Entonces, ¿qué pasa? Que la presencia física ya no hace falta, se puede hacer por medios virtuales. Y así, por el estilo, no solo en contabilidad, sino en otras áreas de la empresa. El punto es que ustedes deben tener un comprobante para cada línea. Por ejemplo, yo al contador le entrego 15 sobres anuales, uno de cada mes. Sobre número 13, el 21 ingreso que tenemos, que es un alquiler de tierras que lo pagan en marzo. Sobre número 14, explicaciones e instrucciones. En este periodo fiscal vinieron los socios míos de Estados Unidos, entonces la compañía les paga la estadía en Costa Rica. Entonces hay una serie de gastos extraordinarios. Hay años en que no vienen, entonces ese gasto no se da. Y el sobre número 15, explicaciones. Todos los años es lo mismo. 14 o 15 sobres. Hagan ustedes lo mismo. Tengan un sobre por mes. ¿Para qué? Para los comprobantes. Y lleven este registro para su control. Esto se puede hacer por mes o por semana, depende de ustedes. Lo máximo que recomiendo yo es por mes, digamos, este es mayo. Entonces, ¿cómo hago yo? Vea qué vacilón. Yo hago así, vea, salud. Yo hago así, vea, le digo así, copy, ¿verdad? Copiar y estripo acá. Y le digo así, pegar, pum. Y ahí tenemos ya junio, ¿verdad? Le digo aquí, voy aquí junio, le digo aquí, ya es de julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Ahí está todo el periodo fiscal, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nuestras empresas? Sí, que son muy parecidas mes a mes, semana a semana, ¿verdad que sí? Cuando usted tenga su SOD en forma, se va a dar cuenta que lo mejor es tener como un plato del día, que la gente ya sabe qué es, y después tener complementos que la gente compre. Entonces usted dice, el lunes hay que tener, oye, carne por las fiestas del fin de semana, más cuando ganan la liga y Saprissa, o juega la selección, ¿verdad? El lunes hace falta la oye carne, o sope mariscos, ¿verdad? Jueves y viernes, chuleta, y cosas así, ¿verdad? Y en el caso suyo, probablemente su movimiento, doña Alicia, se maneja en alguna medida en función de periodo alto y periodo bajo, ¿verdad? Una pregunta, doña Alicia, su mercado meta, ¿a quién se dirige usted, a turismo de extranjero o turismo costarricense? Los dos. Ambos. ¿Alguno tiene más peso que el otro? Sí, por el momento es el nacional. El nacional, ok. Entonces, por así decirlo, su estrategia va en función de turismo nacional. ¿Qué significa eso? Que la empresa va a vivir, o va a sobrevivir, o se va a cimentar en turismo nacional. ¿Okay? Muy bien. Eso influye en los registros contables. Y yo les quiero enfatizar en esto. La contabilidad es complicada, pero ustedes pueden llevar por su propia iniciativa los registros contables necesarios para que ustedes sepan, sin que nadie les diga, cuánto va dejando esta empresa. Y demostrarle a un banco, a tributación, a un socio que usted quiere conquistarse para que ponga patrimonio, digamos, para que ponga estos 50. ¿Eh? ¿Cómo me lo conquisto yo? ¿Qué hay con eso? Pues entonces yo le digo, ok, vos pones ahí esas ventas o esos ingresos, vos pones estos 15 de ingresos. ¿Sí? El papel aguanta lo que le pongan, comprobantes. Hey, pero es una factura Mickey Mouse que usted llenó. Atención, vamos a las salidas. ¿Saben cómo hace tributación cuando usted está en el régimen simplificado? ¿Sabe qué le interesa tributación? Lo que usted compra, no lo que usted vende. ¿Por qué? Porque tributación dice,
si usted, digamos, si doña Alicia, y es que el régimen simplificado no aplica para servicios, digamos, María José compró 100, como es soda, tiene que ganarse mínimo el 50%, entonces María José tiene ingresos por 150, entonces le van a decir a María, demuéstreme que no se gana 150, y María José muerte de risa, si me ganó 200, ya me vacilé a estos viejos, ¿verdad? En el negocio suyo tiene que ganarse el 100%, en la venta de comida, como lo que comía allá abajo, pero vea qué vacilón, Rigoberto, ¿qué le pedí yo a la soda? Un paquete de bizcochos y una gaseosa. ¿Qué pasa con la gaseosa y el bizcocho? Que es un producto que ellos revenden, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se ganan ellos? 20, 25, 30%. Si yo hubiera comprado una empanada, se ganan el 100 o el 150% ahí. ¿Por qué? Porque la empanada la hacen ahí, les cuesta 150 y la venden en 400. ¿Verdad? Oye eso, María José. O sea, no tengan miedo a ganar tampoco, ¿eh? No tengan miedo a ganar. En el caso suyo, no puede esperar ganarse el 100%, pero sí el 50%. En comercio, ¿qué se gana uno? De ahí el margen que le da el proveedor, ¿verdad? En esa gaseosa que compré yo allá abajo, de ahí se ganaron el 15, 20%. Y no pueden subirlo mucho, ¿por qué? De ahí porque uno puede comprar una vez, pero ya la segunda vez no. ¿Por qué? Porque me cobraron muy caro. Muy bien. Vean esto, damas y caballeros. Este es perdón. Es que quiero ver. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta, adelante, soy adelante, muy preguntona. Adelante, adelante. Vea, por ejemplo, nosotros compramos a los proveedores locales de la comunidad, a la uh-huh. gente, ¿verdad? Los parceleros. Uh-huh. Y esas facturas, ellos hacen unas facturas, pero no tienen factura de timbrada ¿no? ni nada. Entonces, ¿qué pasa ahí con nosotros con eso? Vea, el principio perfecto es que usted, por cada pago que haga, reciba factura timbrada, ¿va? La realidad nos indica otra cosa. Por ejemplo, esperar que esos proveedores suyos tengan factura timbrada es un sueño a largo plazo. Entonces usted tiene que seguir trabajando así. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el sector público? Si usted quiere venderle al sector público, tiene que tener factura timbrada, ¿va? Ahí no hay vuelta de hoja. Pero usted, como empresario independiente, incluso usted puede argumentar. Digo, es que yo necesito el servicio. Y esas personas necesitan vendérmelo. Porque su mantenimiento, la sustentación de sus familias depende de los servicios que me venden a mí. Hasta puede decir usted, yo los he instado a que saquen factura timbrada, si eso no cuesta, no duele tanto. Y yo les digo una cosa, que una MIPYMES pague impuestos sobre la renta porque sacó factura timbrada es algo muy remoto. ¿Por qué? Porque las MIPYMES tienen una serie de protecciones precisamente porque son MIPYMES. Cuando las empieza a tasar o a triturar tributación directa, trituración directa, le dicen algunos, ¿no? ¿Cuándo empiezan? De ahí, cuando usted ya tiene unas ventas hasta millonarias, ¿verdad? Entonces, de ahí, si usted tiene ventas millonarias, el Estado tiene derecho a recibir una pequeña parte de lo que usted generó. Ese caso pasa. Lo que puede suceder es que funcionarios de tributación vayan donde sus proveedores a instarlos, a ofrecerles el apoyo y demás. Pero usted, ¿sabe qué hago yo cuando alguien entrega una factura no timbrada? Yo le pido una fotocopia de la cédula y la engrapo junto con la factura. Y le voy a decir algo más, yo tengo un facturero y cuando alguien da un servicio y no tiene ni un papel donde apuntar, ya llenamos la factura, él firma y fotocopia la cédula y yo lo engrapo. Entonces, se sabe a quién le pagué, ¿verdad? Eso pasa por un tiempo, ¿verdad? Tampoco es que usted va a pasar 5 o 6 años, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? Que usted puede argumentar eso. Es que, ¿quién más me va a dar el servicio? Cualquier otra forma de recibir el servicio me cuesta más.
y estas personas que me dan el servicio requieren lo que yo les pago para sobrevivir y sustentarse. Más bien vaya usted y explíqueles cómo pueden oficializarse y que no les va a doler ni les va a costar. Hay un temor o una reticencia, un rechazo a todo lo que es tributación, porque la gente lo ve como que hay que pagar, y no necesariamente hay que pagar. Se paga cuando uno tiene cierto nivel de ingresos, cuando se supera ciertos límites, pero dentro de un rango que es bien ancho. En el caso de las MIPYMES, no hay que pagar ni un 5 de impuestos sobre la renta. Ya, la retención de otros impuestos como el de ventas es otra cosa, que no lo vamos a ver acá porque eso es complicado, ¿verdad? No es complicado, pero ya es meterse en un capítulo que parece distorsiona la razón de este conversatorio. Pero ya, si usted retiene impuestos sobre la renta, tiene que llenar el otro formulario, ¿verdad? En donde dice, yo recaudé tanto menos lo que pagué, le tengo que pagar al Estado tanto. Y eso hay que hacerlo todos los meses. Muy bien. Vean esto, vamos a ver aquí otro ejemplo, si la danta me lo permite, interesante, ¿eh? Un águila, vamos a ver aquí un momentico. Ve acá, estas son transacciones como las que vimos antes, y cómo deben registrarse en el Diario General. Vean ustedes, tiene la fecha, tiene la cuenta y el detalle. ¿Recuerdan el concepto de cuenta contable? Cada línea es una cuenta. Vea, por ejemplo, caja y bancos, préstamo, detalle, apertura, cuenta bancaria con monto recibido como préstamo para iniciar empresa. ¿Vieron? Esto es el registro en el libro de diario de una serie de transacciones que ustedes tienen ahí. Es parecido a lo que vimos antes. Pero vean ustedes, ¿qué pasó aquí? Que en el ejemplo es una persona que inicia una panadería con un préstamo. Entonces recibió 5,5 millones de préstamo, ¿verdad? Un pasivo que se convierte en un activo. El pasivo es una cuenta por pagar. Y el activo es caja y bancos, tengo 5,5 millones. Entonces, sin embargo, doña Alicia, vea. Como este registro no está completo, ve acá. Apertura cuenta bancaria con monto recibido como préstamo para iniciar empresa. ¿Qué cree usted que le falta ese registro? Para que quede completísimo. A ver, tiene que ver con lo que usted dijo hace un rato, a ver. El número de factura. Ok. Factura. En este caso no es factura, sino el banco hace una de dos cosas, o le emite un cheque o le hace una transferencia electrónica. Entonces hay que registrar ese comprobante, según cheque, número tal, de banco tal, según transferencia electrónica, comprobante tal, y usted debería tener ese comprobante, ¿eh? Okay. Vea el siguiente, a los dos días compramos mobiliario por 125,000. Compra de escritorio a crédito en almacén La Oficina. Ah, ok, fue a crédito, vea. En el activo se suman 125. ¿Por qué? Porque entraron escritorios, muebles por 125,000. Y lo quedamos debiendo, cuenta por pagar. En este caso sería mobiliario por pagar, ven. Ahí está registrado. Compra de escritorio a crédito, almacén La Oficina. ¿Qué falta ahí, María José? De factura. Ah, ok, excelente. Según factura, número tal y tal. Aquí tienen algunos detallitos precisamente para que durante la sesión vayamos agilizando la mente.
Y ahí sigue, vea usted, el 6 de mayo dice, compra el contado de computadora e impresora en almacén, la oficina. Ve, volvimos al almacén, la oficina, pero ahora compramos de contado. Entonces vea qué interesante. Equipo de oficina por 425, caja y bancos por 425. ¿Qué significa eso? Que caja y bancos bajó en ese monto. ¿Por qué? ¿De ahí? ¿Qué faltó ahí en ese registro? Donde compramos equipo de contadora e impresora, ¿qué faltó ahí? Igual la factura. Ok, correcto. Faltó la factura y cómo pagó usted. ¿Hizo un cheque? ¿Hizo una transferencia electrónica? ¿Llevaba la plata en la bolsa? ¿Cómo hizo? Vean qué interesante. Si yo ya le compré a crédito al almacén, la oficina, de repente ya nos hicimos amigos y le dice usted, te quiero comprar una computadora e impresora, ¿cuánto es? Ok. Yo te voy a hacer una transferencia electrónica, ¿verdad? Para no andar el dinero y para no pagarte con la tarjeta, para que no le cobren a usted el porcentaje, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa eso? Que llega un momento en que usted se asocia con clientes con los que empieza a transar a distancia. Antes no se podía, ahora sí. Ahora, no hacerlo es perder la gran oportunidad de ganarle tiempo al tiempo. Pero ok, aquí estamos en registros de diario. Vean que el registro de diario formal no es tan sencillo como el que acabamos de ver, ¿verdad? El que acabamos de ver es una contabilidad ejecutiva que cualquiera de ustedes puede llevar y que es aceptada en cualquier lugar si tiene comprobantes, ¿verdad? Si es nada más esa hoja electrónica sin respaldos, el papel aguanta lo que le pongan, dicen. Ok, ve acá. Compra el contado de horno en taller industrial. Opa. Fue la luz. Perdonen, disculpen. Dice acá, compra el contado de horno en taller industrial y urna en mueblería la mejor. Ok. Compra al contado. Entonces vean ustedes. Equipo industrial. Lo que costó el horno. Caja y bancos, lo que se pagó por el horno. Esto es lo que se llama un registro múltiple. ¿Por qué? Porque en un mismo registro de diario estamos registrando más de una transacción, ¿verdad? Entonces ve acá, se compró mobiliario por 120 y se pagó de contado, de caja. ¿Ok? Y ahí pueden seguir. Las personas presentes tienen todos estos registros ahí. Como dije al principio, también se los vamos a dejar en digital para que se lo puedan llevar en su llave Maya o Rigoberto se los envía a sus correos electrónicos. Pero ven, este es el registro del libro de diario, pero es el diario general. Después del diario general hay diarios auxiliares. ¿Qué significaba eso? Que hay un diario solo para caja y bancos, que hay un diario solo para equipo de oficina, que hay un diario solo para mobiliario, que hay un diario solo para cuentas por pagar, para cuentas por cobrar. En fin, la cosa se empieza a complicar. ¿Pero qué pasa? Que las MIPYMES son sencillas. ¿Qué significa eso? Que tienen transacciones pocas y se vuelven muy repetitivas. Entonces, llevar estos registros es sencillo. Lo que hay que hacer es trabajar en orden, damas y caballeros. Esa es la ciencia, trabajar en orden. Y ahí ustedes pueden seguir viendo, vean que aquí se detalla si la cuenta es de activo, pasivo o patrimonio, por medio de la descripción y también por el sombreado que aquí se puede apreciar. Esta es el registro de diario. Después hay que pasar esto todo al mayor, que es el libro de las cuentas T. Eso no lo vamos a ver, damas y caballeros, eso es complicado. Y los mismos diarios auxiliares es complicado. Ustedes lo pueden estudiar en los materiales que les di, no viene ese detalle, pero sí queda intuido, ¿eh? Como les dije, cada cuenta de estas se convierte en un diario auxiliar si lo amerita. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, caja y bancos es una cuenta que tiene muchos movimientos, entonces hay que llevar un diario auxiliar, mientras que equipo industrial
de repente compramos el horno y pasa un año y no lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque ya compramos el horno. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente equipo industrial es una cuenta que se quedó con un solo registro. Pero hay caja y bancos todos los días funciona. ¿Qué significa eso? Que todos los días hay ingresos o egresos, ventas o pagos. De cualquier. Vamos a ver la otra hoja para que se vean otras transacciones más ejemplificadas. Ven, por ejemplo, ahí ya apareció patrimonio. Vean ustedes. Vean, por ejemplo, acá. Las cuentas de ingresos son de patrimonio. Entonces, vea, por ejemplo, ingreso por ventas al detalle. ¿Qué significa eso? Esta es una panadería y fueron las ventas. La primera venta fue el 8 de mayo y fue de 10.000 colones. Entonces, al activo caja y bancos, aquí entraron 10.000 colones. Y en patrimonio hay una cuenta que se llama ventas contado. Entonces, ahí entró 10.000. Y aquí en caja y bancos entró 10. La misma forma de verlo. Les recomiendo ubicarse allá y tener esto como referencia, porque esto es una maraña terrible. Aquello es más ordenado. ¿Ven? Entonces, damas y caballeros, si ustedes logran llevar esto, que no es complicado, un libro, un cuaderno para los registros de diario vale menos de 1.000 colones en las librerías. Si les cuesta el registro electrónico en la aplicación en Excel, ubíquense en el libro de diario, que lo venden en las librerías, en los bazares, vale menos de 1.000 pesos. ¿Perdón? 1.700 cuestan aquí. Ah, bueno, pero debe ser que tiene portada dura. No, carátula dura. Ah, bueno, es que esos son de los buenos. Allá valen 2.200, 2.500. El libro de diario de portada sencilla de cartulina vale entre 650 y 850 y tiene como 50 hojas. ¿Qué significa eso? Que hay MIPYMES que con un libro de esos se llevan un año. Y no significa que la MIPYME no venda o que no le fue bien. No, simple y sencillamente la MIPYME no tiene tantas transacciones. No tiene ¿Por qué? Sí, porque es una empresa pequeña que tiene pocas transacciones. Repito, no significa que gane poco. Simple y sencillamente son pocas transacciones y muy repetitivas, ¿verdad? Sí, María José todos los días hace casado. Todos los días hace empanadas. Todos los días hace café, ¿verdad? Doña Alicia, cada vez que llega la gente, se les recibe aquí, se les lleva para acá, se les trae, se come acá, se despachan acá, ¡pum! Al día siguiente, ¿qué es la diferencia? Que llega gente nueva. ¿Y cuándo me alegro yo más? Cuando alguien repite, ¿por qué? Porque le gustó. En el momento en que usted vea que el cliente vuelve a entrar y pide lo mismo, parecido, y dice, a este le gustó, vamos a conquistárnoslo. Eso se llama, María José, cliente vitalicio. ¿Qué significa eso? Que usted dice, este señor trabaja en el banco, le gustó venir a almorzar, él trabaja de lunes a viernes. Si viniera 2 días a almorzar por semana, son 5.000 pesos. Por 4,33 semanas, 22.000 colones. Por 12 meses, casi 300.000 pesos. Un solo fulano, que puede dejar esos 300.000 pesos en su soda, donde el chino, en el restaurante, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho? Es que tenemos que almorzar todos los días. Usted se metió en un negocio que ataca una necesidad básica. ¿Qué significa eso? Tenemos que comer todos los días. Lo que pasa es que hay muchas formas de comer. El almuerzo mío fue un paquete de bizcochos con una gaseosa. Ahí está la gaseosa peleándose con el bizcocho. En el caso suyo, doña Alicia, usted no satisface una necesidad primaria. ¿Por qué? Porque la distracción, porque ir a hacer un tour a su lugar no es una necesidad primaria. Yo antes tengo que comer, vestirme y tener donde vivir. Cuando tengo todo eso y algunas cosas más, pienso en diversión. Pero yo no puedo pasar el día si no almuerzo.
¿cierto? Entonces, el cliente vitalicio también aplica a usted. Lo que pasa es que ese cliente vitalicio de repente va una segunda vez al año. Ah, sí, adelante. ¿A qué voy con esto? De que el negocio de doña Alice no es de todos los días. Entonces, si a mí me gustó la primera vez, me programo para venir en 6 meses o un año otra vez. Pero donde María José yo puedo ir a comer todos los días. ¿Por qué? Porque yo necesito comer todos los días. Entonces, ese concepto es más mercadológico que contable, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a ver dentro de un rato, que es el flujo de caja, ingresos y egresos, ¿verdad? ¿Qué es lo que activa la contabilidad? Hey, los ingresos y los egresos. Si no hay ingresos, si no hay egresos, de los registros contables son muy sencillos. Páginas en blanco, ¿eh? Páginas en blanco. Y de repente el pago de algunos gastos. Bueno, muy bien. Vean esto, chicas y chicos. Véalo acá. Tenemos el concepto de flujo de caja. Antes de pasar al concepto de flujo de caja, quiero que planteen preguntas si las tienen. Si tienen alguna duda. Yo sé que hay dudas de diferente tipo. Y no se puede esperar que se comprendan estos temas a la primera. Prácticamente hay que volver a su empresa, a su casa, a su lugar de reflexión, repasar lo que aquí se dijo, repasar los materiales que se les dieron y empezar a comprender cómo es la situación. Si el negocio está en marcha es más sencillo, ¿por qué? Porque el negocio está en marcha y ahí mismo usted experimenta. Si usted tiene una idea de negocios, estamos en el plano hipotético o de análisis. Eso significa que todavía no ha empezado. Es más difícil visualizar estas cosas. En el caso de doña Alicia, usted puede hacerlo fácilmente porque usted tiene negocio en marcha. Okay. Entonces, veamos esto, damas y caballeros. Otro concepto que me pidió Rigoberto, otro aspecto que me pidió Rigoberto que viéramos es los movimientos de efectivo. Voy a borrar de aquí para abajo. Tengan presente lo del cliente vitalicio. Muy bien. Vamos a ver un poco el flujo de caja. El flujo de caja. Flujo de caja. ¿Qué idea, qué componente o si yo les digo flujo de caja, qué se imaginan ustedes? ¿O qué idea les surge en la mente? Cualquiera. ¿Qué idea le surge en la mente? ¿Quién va a decir algo? Sí, Rigoberto. Muy bien, Rigoberto. Flujo de caja, ¿qué será? ¿O a qué se refiere? ¿O qué lo hará? ¿O qué componentes tendrá? Bueno, para mí el flujo de caja, yo lo que hago es descomponer la palabra. Entonces, ya, supongo que caja es la caja de dinero que tengo, ya sea en efectivo o sea virtual. Y la parte de flujo, pues es un flujo que constantemente se está dando vueltas a algo. Entonces, al unir las dos cosas, supongo que es el dinero que da vueltas en la caja durante un periodo de tiempo. Muy buen concepto, Rigoberto. Precisamente a eso se refiere el flujo de caja. El flujo de caja es cómo vislumbramos, prevemos, se va a comportar los movimientos de efectivo a raíz del funcionamiento de un negocio. ¿Okay? También aplica a nosotros como personas. Yo tengo un flujo de caja, un presupuesto y un flujo de caja para mi familia, para los gastos familiares, ¿no? Yo vivo de un salario. Eso significa que el gasto máximo mensual en mi familia es por hasta el monto de mi salario, ¿eh? Si me excedo de eso, ¿qué pasa, damas y caballeros? Si yo gasto más de lo que gano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se endeuda. ¿Perdón? Se endeuda.
Claro. Tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Y después le hacen tarjeta. Primero muerto y después borrado. Si su empresa empieza a tarjetear, eso significa si gasta más de lo que le ingresa, recuérdense la razón de apalancamiento, ¿eh? La razón de apalancamiento es básica, pero tenemos que tenerla presente siempre. Apalancamiento es pasivo entre activo. Vamos a ponerlo aquí. Vean. Pasivo entre activo. Si esto es igual a 1, puede ser menor que 1 o mayor que 1. Si es menor que 1, ¿qué tanto menor? Normal. Si es igual a 1, luz de emergencia. Si es mayor que 1, vayan llamando al enterrador por si hace falta. ¿Por qué? Porque esto significa que debemos más de lo que tenemos. ¿Qué significa eso? Que en el plano de una empresa ya se debe más de los activos. Doña Alice, es como si usted debiera más de lo que vale la finca, más la infraestructura, más el mobiliario, más el equipo y cualquier otro activo que tenga usted ahí, ¿verdad? Si usted llegara, ¿qué significa eso? Que en un momento dado, ni vendiendo todos los activos de la empresa, se logran cancelar las deudas. Eso ya es una cuenta fuera de control. Pasa a las personas físicas también. Lo normal es que esta relación sea menor que uno, o sea, que hay más activo que pasivo. De hecho, si usted va con esta situación de mayor que uno al banco, le van a decir que no. ¿Por qué? Sí, porque ¿cómo me va a garantizar usted el préstamo si ya debe todo lo que tiene? ¿Okay? El flujo de caja nos va a ayudar a que eso no suceda, a prever el manejo de ingresos y egresos futuros. El flujo de caja es una herramienta de planeación y programación. No es como una vez un estudiante presentó un flujo de caja, como el que vamos a ver acá, un formulario, pero de lo que había pasado en el último año. Yo le dije, no, mire, no es así. El flujo de caja es para pronosticar, para proyectar, o sea, para ver el futuro. No es para registrar lo que ya pasó. Para eso es la contabilidad, ¿va? El flujo de caja es, dada una situación que se está dando o no, prever los ingresos y egresos futuros. Generalmente para un año y mes a mes. ¿Okay? Las personas presentes tienen un documento que se refiere al flujo de caja. Ese lo escribió este mortal y yo lo hice de una forma muy llana y sencilla para que se pueda asimilar de igual forma, fácil. El flujo de caja se entiende practicando. Y este mortal también diseñó esta aplicación en Excel para facilitarle las cosas a ustedes. Véalo acá. Ahí está el flujo de caja. Voy a tratar de reducirlo un poco para que se vea todo el año. Ok, bueno, dejémoslo así. Véalo acá, damas y caballeros. Claro, este es solo un formulario donde usted apunta números. Es la misma historia del libro de diario. El papel aguanta lo que usted quiera poner, pero si los comprobantes no respaldan los números del libro de diario, lo que vale es el comprobante. Doña Alicia ya tiene que saberlo. Cuando a los que somos encargados se nos pierde una factura, tenemos que cubrirla, ¿va? ¿Por qué? Hey, si no hay factura, no hubo gasto. Pero es que yo lo pagué. Hey, ¿dónde está la factura? La perdí. Ah, salado, ¿va? Si no consigue... ¿Cuánto fue la factura? 100 pesos, 100 mil, 1 millón. ¿De cuánto fue la factura? Hay que pagarlo. La persona que es responsable y perdió la factura tiene que pagarla. Entonces, vean esto. Lo mismo es el flujo de caja. Esto no es
un ejercicio para ver un futuro promisorio o positivo, no, es para ver el futuro. Veamos dos casos. Doña Alicia tiene un negocio en marcha, usted tiene una experiencia real y práctica. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo, doña Alicia, ¿cómo pronostica usted los ingresos y egresos del año 2015 en su empresa? Donde el mes 1, vean que este es un periodo de 12 meses, el mes 1 es enero 2015, ¿verdad? Enero 2015, ¿ok? Y el mes 12 es diciembre 2015, ¿ok? Yo sé que para doña Alicia no es que sea sencillo, pero ella lo puede visualizar porque usted ya tiene varios años de manejar su negocio, ¿sí o no? ¿O cuánto tiempo tiene? En realidad tenemos como 2 años atrás. Ok. Ya cumplieron 2 periodos anuales. Entonces, ¿qué debe reflejar el flujo de caja? La experiencia suya del pasado. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucedió en los 2 años previos? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Verdad? Y más importante aún, ¿cuál es nuestra estrategia para el año 2015? ¿Qué nuevas alianzas hemos hecho? Nos aliamos con 2 operadores de tour nuevos que nos van a traer 50 personas más por mes en temporada alta y 15 personas más por mes en temporada baja. Estamos haciendo un trato con la UNED para que nos lleven estudiantes a estudiar como jardín biológico. O sea, ¿qué nuevos planes hay para que haya más ingresos? Atención, para dar todos esos servicios también hay egresos, ¿verdad? Caso de María José es diferente, ella quiere montar una soda o restaurante. Entonces María José está en el plano hipotético. ¿Qué significa eso? Lo voy a hacer. Entonces la pregunta es, primero viene mercadeo, María José. La pregunta es, ok, ¿a dónde? ¿Quién me va a comprar? ¿Qué me va a demandar? Acuérdense que Puerto Viejo es un sitio de tránsito, de visita turística y también de gente que vive y trabaja acá, ¿verdad? Demandan cosas diferentes. Por ejemplo, yo vivo en Guadalupe. En Guadalupe las cosas se mueven por molote, ¿verdad? Por ahí somos tantísimos que, por así decirlo, casi cualquier negocio pega. ¿Por qué? Porque son cientos de miles de personas deambulando por el sector. Puerto Viejo no tiene tanto tránsito y hay cosas que son focalizadas. Entonces María José tiene que pensar en el mercado meta. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cuánto gastan? Ingresos. Después, ¿cuánto me cuesta? Egresos. ¿Ok? ¿Usted sabe qué es el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? No sé. ¿No sabe? Punto de equilibrio entre ingresos y egresos, ¿qué es? Cuando estamos en equilibrio. ¿Te ha visto el equilibrista ese? Bueno, ahí. ¿Te lo ha visto? ¿Ahí dónde va? A 50 metros. Y hace vueltas así. Él está en equilibrio. ¿Qué pasa si trastabilla? Se cae, ¿verdad? Punto de equilibrio es donde los ingresos y los egresos son iguales. Eso significa que estamos tablas. La empresa ni gana ni pierde. Y yo siempre agrego a esto, si su empresa está en equilibrio, la empresa no ganó, pero si usted se asignó un salario y la empresa está en equilibrio, eso significa que la empresa no ganó, pero usted se pagó el salario. Entonces, ese es el principio de la microempresa, lo que se llama autoempleo. ¿Qué significa eso? Yo monto una empresa para por lo menos ganarme un salario como el que me ganaría ofreciendo mi fuerza laboral en otro lado. Como por ejemplo, si usted fuera a ofrecer su fuerza laboral a un solo restaurante, ¿no? Usted le toca hacer las hamburguesas, digamos, y le pagan tanto por mes. Entonces usted dice, yo prefiero tener una soda y ganarme mínimo lo que me pagaban por hacer hamburguesas en la otra soda, pero en mi negocio, donde usted tiene el potencial para hacer que los ingresos suban o bajen, para administrar su propio negocio. Es muy diferente ser empleado a ser
dueño. Hay personas que en las charlas que doy a veces hasta se compungen, ¿verdad? Y me dicen, es que es mejor ser empleado que empleador, ¿verdad? ¿A qué se refieren ellos? Hey, que hoy a todo mundo le están pagando y mañana. Pero hay empleadores que andan pellejeándole en este momento para conseguir la plata para pagar la planilla, ¿va? Y es que, ¿qué pasa? El salario es sagrado. Usted no se puede atrasar. Entonces hay gente que me dice, mire, yo prefiero ser empleado que empleador, porque el que es empleado sabe a qué atenerse y sabe lo que va a recibir. Hey, yo soy empleado. El 28 de noviembre me pagan mi salario, pase lo que pase. Haga lo que haga yo. Pero ¿qué pasa en el negocio de doña Alicia o en los futuros negocios de las personas aquí representadas? Que ustedes tienen que hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Hey, doña Alicia, si no empieza a llegar gente suficiente para mantener el punto de equilibrio, usted tiene que salir a mover cosas. ¿Para qué? Para vender más, para tener más ingresos, ¿verdad? Y lo mismo le va a pasar a ustedes, muchachas, cuando tengan ya su negocio en marcha. Tienen que salir a buscar, tienen que salir a vender, tienen que salir a traer gente. ¿Para qué? Porque si no hay acción, no hay reacción. Y si no hay reacción, la empresa quebró. Y yo les voy a decir algo, nadie va a llorar por ustedes, solo ustedes. Entonces, entre mejor preparadas, estén mejor. Este formulario, damas y caballeros, nos sirve para hacer el flujo de caja. Vea qué simpático cómo funciona esto. Esta es una aplicación en Excel, perdón, que es la misma historia del libro de diario. Ella registra lo que yo quiera ponerle. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una y cada uno de ustedes debe poner ahí lo que ustedes creen que va a pasar, porque vean que esto es a partir de enero del 2015. No es enero del 2014, lo que ya pasó, no es lo que doña Alicia cree va a pasar en enero del 2015, cuando estamos en temporada alta. O sea, si en los primeros 5 meses, doña Alicia, no ve, de repente en la temporada alta usted vende más de la mitad de los ingresos de la compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en temporada baja la afluencia baja. Por supuesto, los costos también. En los negocios de doña Alicia, todo el tiempo hay personal ocasional, eso es normal. ¿Por qué? Porque yo no puedo mantener un costo fijo. Este es un costo fijo, los salarios y las cargas sociales. Yo no puedo mantener un costo fijo todo el año si durante 5 a 6 meses no puedo sostener ese costo fijo. Es el aniquilamiento de la empresa. Entonces, damas y caballeros, yo tengo que prever los ingresos y egresos. Vea, voy a poner algunos ejemplos. Vean, ahí donde en la columna de la izquierda nos indica a qué se refiere cada línea. Vea aquí los ingresos. Recuerden que esto es movimientos de efectivo. ¿Qué significa eso? Que solo se registran entradas y salidas, ¿vea? Ok, entonces vea qué interesante. Todos estos son números de fantasía. Digamos que doña Alicia prevé ventas por 1,000, ¿ok? Va, al contado. Y también prevé, digamos, 500 por ventas con tarjeta, digamos. ¿Pagaron? ¿Usted acepta tarjeta? Ahí, no acepta tarjeta. Borramos los 500. Yo le voy a decir algo de cara, sobre todo al cliente internacional. Si no acepta tarjeta, es bien difícil tomar como cliente un visitante extranjero, porque ellos trabajan con tarjeta, ¿va? Generalmente. Entonces, una recomendación mía para usted es que piense en el datáfono para ampliar su ámbito. Muy bien. Vean qué interesante lo que ya empezó a ocurrir aquí. Todas las líneas amarillas ya tienen números nuevos. Digamos que doña Alice recuperó 150 de excursiones de diciembre que no le habían pagado, ¿verdad? Y la gente de la UNED se fue allá, y como la UNED paga
contra trámite de factura, lo de diciembre lo pagaron en enero, pero ahí pagó la UNED. Muy bien. Entonces vea qué interesante. Aquí hay 1.150 de ingresos del mes. Dinero disponible, lo mismo, porque empezamos el año en cero, doña Alice. Vea. Me dice usted, no, y pongámosle 100 pesos ahí, ¿ok? 100 pesos, véalo, pa, vio. Hay 1.150 de ingreso del mes, más estos 100, 1.250. Pero ahí, ahora viene la parte triste, vienen los egresos. Digamos que usted pagó de salarios 500, de cargas sociales 275, ¿ok? Pa, 775. Ve el impacto aquí, ¿ok? Servicios públicos, digamos, de agua 10, de electricidad 25, de teléfono 32, de internet tenemos del bueno ahí para que la gente se conecte, TV por cable no hay, otros gastos 15, 97, ok. ¿Vio? Pero vio cómo va cambiando todo. Vea, materia prima, o vea, costos de producción o de la mercadería vendida. Ok, entonces yo ahí voy a poner unos costos como por 150. Y aquí otros 15 más. ¿De dónde salen esos costos en el negocio de doña Alicia? Salen de por ejemplo, de gastos de uniformes, de mantenimiento de infraestructura, de acondicionamiento de senderos, etcétera. Diferentes gastos, ok, alquileres no hay, impuestos municipales, sí, digamos que son 10, pa. Patentes, también hay que pagar patentes, digamos que son 12, servicios contables, 15, servicios de seguridad, ¿tiene guardia usted ahí? No. No hay, ok, pa, otros gastos, digamos 15, pum, ok, digamos que doña Alice tiene un préstamo y paga 75 al mes, fra, véalo acá. Total de egresos del mes, 1.164. Total ingresos del mes, 1.150. En enero del 2015, doña Alice prevé que el funcionamiento, salud, que el funcionamiento va a dar un saldo negativo. Pero como yo inicié con 100, el mes lo cerramos siempre positivo. O sea, esto es una operación matemática. ¿Dónde está la ciencia? En los números que yo anoto ahí. ¿De dónde salen los números? De la realidad de cada una y cada uno de ustedes. Yo lo que hice fue poner números, nada más para que ustedes vean cómo funciona. La filosofía es prever cuánto va a ingresar por mes en el próximo periodo de 12 meses, qué gastos o costos van asociados con esos ingresos y tener el balance. ¿Para qué? Para ver en cuál mes voy a tener sobrante y en cuál voy a tener faltante. ¿Con qué fin? De ahí para guardar cuando sobra, para pagar cuando hace falta. Y si no hay otro camino, simple y sencillamente, prever préstamos, un préstamo revolutivo, por ejemplo, para cubrir gastos en el periodo de temporada baja. ¿Okay? Pero aquí, damas y caballeros, cada caso es muy diferente, ¿verdad? La ciencia de estas aplicaciones es que ustedes se las lleven a su empresa, a su oficina, a su casa y la desarrollen al amparo de supuestos y realidades para que esos números sean reflejo de la realidad esperada y no un número alegre o triste, ¿verdad? La vida continúa y ya en febrero la cosa se puso todavía mejor. Pagaron lo de enero. Ven, y ahí sigue la cosa. ¿Qué pasa acá? Que generalmente los salarios son fijos, ¿verdad? Entonces eso no cambia. Y ahí sigue. Los servicios públicos también generalmente son costos fijos. Y ahí sigue eso. Vamos a llenarlo como hasta aquí. No hay TV por cable y aquí hay como 16 esta vez. Bien. Entonces vean ustedes donde esto va acumulando los ingresos, hace el balance y jala al la primera línea del siguiente mes, el saldo del mes anterior, y ahí lo va acumulando. Repito, lo interesante de esto es hacerlo con números reales de ustedes y que ustedes sepan
12 meses antes de que ocurra, cuándo me va a sobrar plata y cuánto, en qué meses me va a hacer falta dinero y cuánto, para estar preparados y preparadas. ¿Qué significa eso? Prever para que no nos tome desprevenidos esta situación. Hay preguntas sobre esto. Es muy complicado lo que dije. Se digirió, se entendió. ¿Te entendió? ¿Te entendió? ¿Te entendió? Ah, bueno. Está claro, lo que hay que hacer es ir a hacer la práctica. ¿Sí? ¿Perdón? Se ve muy práctico, que sabe bueno la hora de hacer. Es que, vea, la aplicación es muy amigable. Lo que tienen que hacer es irse a sus casas y desarrollar el caso de ustedes, ¿verdad? Vea esto. Muy bien. Ese fue como un salto. Vean esto. Vean esto. Aquí quiero hacer un cierre con lo de contabilidad, lo que se llama el ciclo contable. El ciclo contable se refiere, como lo dice la palabra, algo cíclico que se repite cada tanto tiempo, cada semana, cada mes. El ciclo contable tributario es cada 12 meses, empezando el 1 de octubre de un año y terminando el 30 de septiembre del año siguiente. El ciclo contable de una empresa, digamos, de Doña Alicia, es mes calendario, digámoslo así. El ciclo contable para un supermercado de una cadena puede ser el día o la semana. ¿Qué significa eso? Que el ciclo contable es de las cosas que dependen de las características de la empresa, ¿verdad? Ok, y vean ustedes, se inicia con el libro de diario y finaliza con la elaboración de estados financieros. Muy bien, vean este. Se registra una transacción en el libro de diario, se pasa al mayor, que son las cuentas T que ya borré. Después vean esto. Después de estas cosas que son complicadas, hay estado financiero. ¿Cuáles son los estados financieros típicos, doña Alicia? ¿Usted qué le han mandado ya más de una vez? ¿Los estados qué? Los estados financieros típicos. Uno es el balance general y el otro, estado de resultados. Tiene que hablar con el contador. Ve acá. Ok, digamos, el contador le entrega a usted como un estado de resultados mes a mes, ¿verdad? Ok, esos son los dos estados típicos, el balance general y el estado de resultados. El balance general se refiere a la fotografía de la empresa en un momento dado, a una fecha dada. ¿Qué significa eso? La ecuación contable plasmada en un estado donde nos dice de activo cuánto y qué tenemos, de pasivo cuánto y qué debemos, y de patrimonio cuánto queda. ¿Qué significa eso? Que el balance general nos da una fotografía de la empresa en un momento dado. Y es objeto de análisis a diferentes instancias. Si ustedes van a pedir un préstamo al banco y tienen una sociedad mercantil, tienen que llevar estos dos estados. ¿Por qué? Porque ahí el banco ve la foto. Y lo primero que hace el banco es el apalancamiento. ¿Qué significa eso? Divido el pasivo entre el activo, a ver cómo está la empresa. El estado de resultados es diferente. El estado de resultados lo que nos muestra es ingresos y egresos de un periodo X y si hubo ganancia, pérdida o equilibrio.
a usted le dan un estado de resultados todos los meses, ¿ok? Entonces, doña Alice, todos los meses sabe cómo le fue ese mes. Pero, ¿qué pasa? A posteriori, digamos, probablemente a usted todavía no le han entregado el estado de octubre. Y probablemente no se lo van a entregar porque ahora el contador está trabajando en el cierre fiscal, en la y todo eso. Entonces, probablemente usted hasta enero o para Navidad le llega octubre. O en enero, febrero le llega octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué significa eso? Que esto, que es contabilidad financiera, todo el tiempo va atrasada. ¿Qué es lo que siempre pueden llevar ustedes al día? Las aplicaciones que les expliqué ahora, que ustedes mismas la pueden llevar en sus casas, en sus empresas, y no requieren de nadie más que ustedes mismas para hacerlo. Y ese dato les va a dar el estado de resultados y hasta el balance general de su empresa cuando ustedes quieran reflejarlo. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que yo quiero, hago mi propio balance general. Lo que tengo, lo que debo y lo que queda. El activo, el pasivo y el patrimonio. En una microempresa es sencillo, es como en una familia. Yo sé exactamente lo que tengo, lo que debo y lo que queda. ¿Por qué? ¿Sí? Porque yo vivo de un salario, tengo tantas cuentas, pago tantas cosas y me queda tanto al mes para vivir. Hoy pagaron en la UNED, por ejemplo. A los que le pagan por quincena, hoy pagaron. A mí me pagan por mes, los días 28. Eso condiciona mi flujo de caja. ¿Por qué? Porque a mí me pagan el 28 y tengo que vivir 30 días con ese dinero. ¿Qué significa eso? Que hay que acomodar los pagos en función de cuando yo recibo el ingreso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su flujo de caja, ¿verdad? E incluso tratar de forzar que los pagos sean en momentos favorables. Todo eso es estrategia. Y tenemos estos dos tipos de estados financieros, que son los clásicos. La fotografía de la empresa en un momento dado y pérdidas y ganancias. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cómo fue el balance en un periodo X? ¿De cuánto? De un mes, dos meses, tres meses, 12 meses. El cierre tributario es el periodo fiscal. Muy bien. ¿Preguntas sobre esto, damas, caballeros? ¿Dudas? Ya se acabó. Ya terminamos. Ahora sigue el café donde María José. En la soda de María José. Sí. No, este ha sido lo que el material que había preparado, es complicado pero viable pretender aprender contabilidad en un rato es imposible. Lo que sí pueden aprender es a trabajar con orden. Lo que sí pueden llevar es como inquietudes para tomar un curso formal, para comprar un libro, para asistir a más charlas de este tipo, para volverse autodidactas y que tengan presente lo que ustedes mismas pueden hacer, lo que ustedes mismos pueden llevar en sus empresas, sin más apoyo que el de estas aplicaciones o el de estos conocimientos. Los libros de diario los venden en las tiendas y librerías, valen menos de 1,000 colones. Cómprese un libro para que lleve los registros, use la aplicación que yo les enseñé acá. Lo importante es trabajar con orden. Y aunque no sepan de contabilidad, aunque no dominen la ecuación contable, aunque no entiendan de dónde salen, mira qué complicado, de dónde salen los balances y todo eso. Es que hay que estudiar contabilidad. Pero ¿qué pasa? Que cualquiera de ustedes puede llevar los registros de su empresa y cumplir con los requisitos tributarios, con los requisitos financieros y con los requisitos bancarios en un momento dado. Trabajar con orden, registrar todo y tener un comprobante por cada línea del libro de diario. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Caso contrario, pues daríamos por finalizada la charla de hoy, el conversatorio. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Eh?
las personas presentes tienen la versión impresa. Ahora, después de terminar el evento, si tienen su llave maya, podemos grabarles las aplicaciones digitales, o Rigoberto se las puede enviar a los correos electrónicos. Les agradezco mucho la atención a las personas presentes y a quienes nos dispensaron su atención por los medios de comunicación masiva, y a Sebastián, que se encargó acá del evento en el centro. Sin él esto no habría sido posible. Que tengan todos feliz tarde, y en la UNED estamos a la orden para atender sus necesidades. Tenemos una educación hecha a la medida de lo que ustedes requieren en su vida cotidiana. Muy buenas tardes.